the hood, man, I just woke up. Turn it off and start the day, easy to it, hold up. Haven't got the pot hot yet, I need to post up. Get a little sun on my face before I start a day. I just need to meditate, best believe I'm gonna make moves with it. But I take time, won't reciprocate. Sipping juice, keeping it in tune when I levitate. Then I know that it's time straight. Hey, ¿está bien? Oye, una foto. Estaba. Oye. Chiqui, ojo. Salven, salven acá. Gracias le doy a Dios por mi vida. Amo mi vida y todo lo que hago. El proceso que llevo desde la cicla sí que me lo disfruté. Ya aquí en moto disfruto mucho lo que hago. Salir a practicar, grabar. Esto es lo que quiero hacer. En realidad no me veo haciendo otra cosa. Honestamente es lo que quiero y por lo que estoy trabajando día a día. Fíjense pues, esta es mi moto, una XR300. Esta moto me gusta mucho. Es una muestra de que lo que uno se propone lo puede lograr, siempre con la ayuda de Dios. Es muy bacana esa sensación, como de satisfacción, de lograr algo que uno quiere. Y espero que ustedes se motiven y también trabajen duro para que consigan todo lo que quieren, siempre con la ayuda de Dios. Gracias. Nunca le bajen, así las cosas se pongan duras, póngale fe que todo pasa. Y llega ese momento, el que uno tanto espera, que uno cumple las cosas. Ya saben, pues trabajen duro, por eso es lo que usted quiere lograr. He sido muy bendecido en mi vida, con las personas que me rodean, mi familia, que me apoyan mucho en este deporte, mis amigos que me motivan y también son personas así soñadores que queremos lograr muchas cosas. Entre nosotros mismos nos apoyamos, nos ayudamos para salir adelante. La gente del barrio me apoya mucho, me tira buena energía y pues la realidad de todo es que también me rodean cosas malas, como en todo barrio. Hay muchas drogas y fiestas, cosas así. La verdad eso me pone un poco triste al ver personas que dejan llevar por esas adicciones. Hasta ellos mismos dicen que esa droga es el mismo diablo. Pero bueno, con la ayuda de Dios, que cada uno de ellos pueda dejar esas cosas que no les aporta para bien. Y les agradezco por sacar el tiempo y ver el video. Dios los bendiga y la rebuena.